Hasta este momento, las guerrillas 13 de marzo se habían activado, por ejemplo, en casos de huracanes, sobre todo las lluvias intensas también en el oriente del país, donde los muchachos y muchachas de las universidades del país, pues bueno, tributaron también en acciones específicas de apoyo a la población. En este momento estamos haciendo también como parte de las estrategias que estamos lanzando hacia el verano, una convocatoria a la masa universitaria, al movimiento estudiantil universitario cubano organizado, a movilizarse en las guerrillas 13 de marzo de manera voluntaria este verano. O sea, no solamente estaremos correspondiéndonos en disfrutar sanamente de las opciones que tiene preparado nuestro país para el verano, sino que también vamos a estar incorporándonos a la producción, que es ahora mismo una de las líneas fundamentales también que tiene toda la visión que estamos manejando con la ley de soberanía alimentaria, en pos también de poder tributar de mejor manera a la calidad de los insumos en la mesa del cubano. Desde esa perspectiva estamos dimensionando tres formas de movilización o tres formas de organización de las guerrillas 13 de marzo en las 40 universidades del país. La primera, que es una tarea general y que se corresponde precisamente con el impacto en polos productivos. Ahora mismo tuvimos un contacto esta semana con los compañeros que dirigen los grupos empresariales adscritos al Ministerio de la Agricultura, en una reunión también bastante emotiva con el grupo de capacitación. Y bueno, los profes también manifestaban la visión que tiene el Ministerio de Agricultura en apoyar a la Federación Estudiantil Universitaria en la articulación de campamentos universitarios agrícolas para este verano En todo el país. en todo el país. Ya en esta oportunidad vamos a estar activando un campamento agrícola nacional que debe estar funcionando en el mes de agosto, también en homenaje al 98 aniversario del natalicio del comandante en jefe de la revolución, que también nos enseñó qué era realmente ir al campo, con una intención también de que la conciencia no solamente la tributara el trabajo físico, sino también lo que pudiésemos complementar desde esa visión de ser útiles a la revolución. Nos debe estar recibiendo un campamento, le decíamos a los profes del Ministerio de Agricultura que vamos a estar dejando algunas luces, aunque está aún en proceso de organización. Quizá algunas de las OSDES desde el territorio santaclareño, específicamente en el Yabú, que es una de las posibles capacidades que tengamos referidas también. Le decíamos a los profes que estamos seguros que el movimiento estudiantil universitario cubano irá hasta estos lugares también con la alegría que nos caracteriza a producir también desde el campo. Las otras dos tareas son tareas específicas que se están encomendando a los ministerios formadores, de conjunto con los universitarios. En primer lugar, los estudiantes, las universidades adscritas al Ministerio de Salud Pública se estarán articulando en todas las tareas referidas al pesquisaje y control también de las enfermedades causadas por arbovirosis, que en Situación esta etapa, epidemiológica ahora es muy exacto, importante. en esta etapa de verano, además por las propias condiciones climatológicas del país, la propia proliferación también de este tipo de enfermedades infecciosas, pues bueno, es también una de las acciones que vamos a estar realizando desde la incorporación al pesquisaje activo, desde la incorporación también la atención a los pacientes con estas características. No solamente va a ser la tarea que tendrán los universitarios de las ciencias médicas, sino que también se incorporarán, como han estado haciendo en este tiempo, a tareas también de apoyo al programa materno-infantil, un programa que ahora mismo se describe como una de las prioridades de trabajo del Ministerio de Salud Pública y que, por supuesto, un componente fundamental de movilización lo constituyen hoy los estudiantes universitarios. Y las universidades adscritas al Ministerio de Educación Superior, que seguirán líneas de trabajo similares también en contexto de organización, se estarán movilizando en el contexto de hacer un levantamiento y también, de alguna manera, tributar con orientación a los jóvenes que se encuentran desvinculados del estudio y del trabajo. Conocemos que esta es una de las urgencias sociales que tenemos y como juventud entendemos también el papel que nos corresponde como universitarios, de cómo llegar con un empleo estatal, de un empleo también, de la oferta de un empleo también a esos muchachos y muchachas que puedan contribuir, ¿por qué no?, también a la construcción del proyecto del país que estamos defendiendo.